Ahí parece que todo está funcionando. Hola, mis furros, ¿cómo están? Estamos ya en el décimo capítulo y bueno, como se acuerdan, después de haberme quedado pegada, me anda a tirones el juego. No tengo idea por qué, deme un momento, voy a ver qué onda, qué está pasando. ¿Por qué pasa eso? Si el juego no ocupa net. A ver, me muevo, me muevo. Ya. Parece que todo está bien. Por suerte no tuve que hacer el puzzle de nuevo, el puzzle ya está hecho. Por desgracia tenemos muchos puzzles más que hacer. Si mal no recuerdo, aquí tenemos... Voy a dejar esto aquí. Tenemos otro, así que ¡qué divertido! Estuve a punto de hacer un directo de algo que nada que ver con lo que estábamos haciendo. Y es porque últimamente, bueno, yo creo que esto le pasa a muchas personas, pero últimamente no sé qué día es. Y les juro que yo pensaba que era viernes. Por lo tanto, yo dije, me toca hacer un directo de dibujo, así que voy a prepararme para hacer cosas de dibujo y toda la cuestión. Y es como si de repente, si no viene el Kitsu y me dice, oye, ¿por qué vas a hacer uno de dibujo? Yo así, ¿cómo que por qué? ¿Cómo que por qué? Sí, yo tengo que hacer directo de dibujo ahora. Si es viernes y me dice hoy no es viernes y yo ¿qué? Y ahí me fijé en la fecha dentro de lo que era el PC mismo y me di cuenta que sí, efectivamente, vaya, qué cosas, no era viernes, es jueves. Ayuda. Ahora deme un momento, que lo que estoy buscando ahora es cómo poder ver el chat. Listo. Se está conectando. Por mientras yo voy a iniciar esto. Bueno, ese fue como que el mayor dilema. Voy a intentar hacer lo mismo que hice en el anterior de empezar con estos. Hola, Shizu, me ponen. Oli Lewi. Llegó el Zorroy. Bienvenido. Creo que. Que tienes al comodín. ¿Cuál es el comodín? No aparecí en ningún lado porque estuve muy pegada viendo una serie que me dejó atónita, un poco enojada, como que un poco de todo, por así decirlo. Fue muy loco. He estado pensando si hacerle o no un video, así como un tipo reacción. Thank you.
mis emociones. Está desaparecida, ¿cuál? Sí, desaparecí por lo mismo. Lo que pasa es que estoy en esos días especiales y resulta de que los dolores atacan de repente. Lo mejor es quedarme así como tranquilita haciendo algo que no implique mucho esfuerzo para que pase lo malo y toda la cosa. Y bueno, me apareció justamente una notificación de que estaba esta nueva serie y toda la cuestión. Como les digo, no tengo idea si hacerle un video o no, pero es la de Japón se hunde. Y tengo como sentimientos encontrados. ¿Por qué es muy buena? No. ¿Por qué es muy mala? No. Ese es mi problema, por eso es que tengo sentimientos encontrados. Tiene muchas cosas positivas, al igual que muchas cosas positivas. O sea, negativas, perdón. Es como 50-50, pero quizá un poquito más para allá, un poquito más para acá. Tiene muchas cosas ridículas, parte de las que yo digo, ¿qué? Y otras en las que digo, no, güey. Una cosa así es como, realmente estoy con... Como que, no, realmente no sé qué hacer respecto a esa película seria. Que de hecho yo la empecé a ver pensando que era una película, pero no, era una serie, una fucking serie. Y la vi entera. Y no sé qué hacer, no sé qué pensar. Ayúdenme. Bueno, eso ha sido como que mi gran aventura el día de hoy. Fuerza Shizu matando humanos, eso ayuda. Sí. La verdad que sí, matar a los sucios humanos es entretenido. Pero la cosa es de que... No. Ni siquiera sé cómo expresar la sensación que tengo hace rato desde que la vi. Y últimamente me está pasando con muchas cosas que estoy viendo, que es como que ya nada me gusta así como antes. Así de que antes era como, wow, me encanta, me fascina todo esto. No, ahora tengo como una mentalidad un poco más crítica, ¿puede decirse? Y eso quizás es porque estoy vieja. Y ahora es como que por todo me enojo, por todo yo pienso así como que, hey, mis tiempos era mejor, una cosa así. Lo cual es bastante malo, supongo, porque disfruto mucho menos las cosas. Me hechizo, entonces, ¿era una película o serie? Era una serie, una fucking serie. A los cochinos humanos con dinero. Ahora veremos a Chizo pidiendo series más adelante. De hecho, he estado pensando en hacer eso de como que resumir series y quejarme o hacer parodias de ello, no sé. No sé si es que me iría tan bien porque, o sea, cada vez que quiero intentar hacer algo con un video y grabar, todo se me va a pique por mi problema de que no puedo grabar estando sola ni tampoco con gente, sino de que siento vergüenza de mi propia voz. Tonto que suena. Entonces, ahí coopero. Puta, casi lo tenía. Dice Shizu Boomer confirmada. Sí, totalmente, weón. Pero soy eterna. Así que da lo mismo, le da. Te lo resumo en 10 minutos, versión Shizu. No, como persona que le dedico horas al Tetris, me están poniendo muy nervioso. Perdón, Mitch. Lo siento, son detalles. Ah, mira, lo logré. ¿Conversando? Eso es nuevo. Ay, pensé que esta era la luz. Ay, la luz está allá. Qué buena. Bueno, vamos a dejar esto por mientras allá, que seguramente voy a tener que ponerlo aquí, yo creo, y voy a dejar al tiro esta otra cosa. Pero por mientras seguir hablándoles. Resulta de que es como que yo puedo tener uno y no sé cuántos millones de ideas, pero es como que llevarlas a cabo a veces cuesta, y también cuesta el tema de la edición, cuando me empiezan a fallar las cosas, cuando de repente, no sé, pues quiero dedicar todo el día a trabajar en un video, pero ¡oh! No hay comida en la casa, listo, tengo que dedicarme a hacer dinero.
De repente es como que ya, ok, ahora sí. Oh, no sé, hay que comprar comida para los niños, que son mis perritos. Listo, ya, tengo que fijarme en otra cosa. O justo me da estos días especiales en los que estoy y me da un desánimo horrible y digo, oh, rayos, y todo se me va al carajo. Y es como que, ah, oh, maldita sea, ¿por qué? Entonces uno dice, no, lo que pasa es que eres muy quisquillosa. Sí, lo soy. Y eso me traba mucho. Pero, entonces denme, no sé, una especie de consejo para que no me pase, qué sé yo. No sé realmente qué hacer respecto a mi actitud, mi forma de ser y todo eso. Yo soy así. Ahí la caí. Dice, me está jodiendo, tenés una voz genial. El problema no es mi voz, o sea, bueno, sí, es mi voz. Es que me trabo mucho, ese es el problema. Como me pongo muy nerviosa, aunque no lo crean, me pongo nerviosa estando sola, grabando sola, sin que nadie me esté escuchando. Y yo digo, ay, qué vergüenza, qué patético. E incluso me pongo a pensar, los vecinos seguramente me están escuchando, qué vergüenza. Tengo que ser la mayor ridícula para ellos, de que me estén escuchando, está la cuestión. Y es como que, ay, y solamente por eso termino no haciendo nada. Cuesta. Yo sé de que si lo voy haciendo más seguido, si está sería más fácil, pero encontrar la fuerza y también las palabras. Cuando yo veo a muchos youtubers que les gusta hablar o criticar y hablar de ciertos temas que a ellos les interesan, y los veo y se ven tan serios, tan, ay, ¿cómo explicarlo? Como con clase, ¿sabes? Como que yo digo, este weón sabe lo que está hablando, una cosa así. En cambio yo no, es como que, hola mi ser, Chisu, y una cosa así. Es como que sueno muy idiota, no sé cómo utilizar soy mala con el hablamiento. Ay, qué digo, weón. Pero ya ven, es como que no puedo evitar ser así, así soy yo. Y no sé qué más hacer. Por eso supongo que es algo que tengo que mejorar con el tiempo, ¿no? Dice, me estás jodiendo. No han tirado cohetes durante el día. Oh, bienvenida la persona que se agregó a mi colita. Muchas gracias. Bueno, aprovecho de contarlo. Déjenme primero leer comentarios y ahí les cuento también lo que pasó con los cohetes que dice el tico. ¿Y cómo vas con Andrés? Puta, llegó hoy día, así que re mal. Eso no se pregunta. Un nanay muy grande, Shizu. Yo igual te quiero más que la chucha. Y recuerda que se te querrá mucho, mucho, a pesar de todo lo que pueda pasar. Yo viendo a la Shizu haciendo puzzles con piezas de Tetris. Oh, shit. ¿Qué digo? Again. El mejor consejo es sé tú misma y manda lo demás al carajo. Recuerda que, ¿qué haría el delantero? Meter bulla a altas horas de la noche. Sí, el problema es de que él, tengo entendido que gana lo suficiente como para que si lo echan de algún lado, puede costearse el ir para otro lado. Yo no. Este es el problema. Y si escribes el guión, es el doble de trabajo, pero es una buena guía. ¿Sabes que lo intenté un tiempo y no entendía mis letras? Así que creo que voy a intentar escribirla en el PC. A ver cómo me va. ¿Andrés? No, el pro del Discord. Bueno, ya leí los comentarios y que les voy a mencionar lo que dijo el tico sobre los cohetes. Resulta de que anoche, de la nada, empezaron a tirar fuegos artificiales al lado del edificio en el que vivo. Al lado. Lo que pasa es que yo vivo justamente a las afueras de la ciudad. O sea, es como que está mi edificio, tú miras para el lado y ves los cerros, el inicio del desierto. Entonces, mientras estaba acá re tranquila, había puesto a dormir a los pillitos, ya estaba sintiendo los primeros efectos de nuestro querido amigo Andrés. Entonces yo estaba en la camita jugando algún juego de celular, súper tranquila. Cuando de repente empiezan a sonar las explosiones, porque eso eran explosiones, y yo quedo así como, what the fuck? What the fuck? Entonces empiezo a escuchar en la puertita, y resulta que eran los niños, estaban recagados de miedo. Y pucha, justo antes de eso,
me había llegado. No, 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 después de eso, de que metí a los perritos así, yo dije, ok, ya súbanse a la cama, yo los tapo con la frazada y acuéstense conmigo. Y en eso, el tico me manda un mensaje diciéndome, están tirando cohetes. Yo dije, ¿qué? ¿Pero por qué también allá abajo? Porque el tico vive una ciudad abajo de la mía. Yo vivo arriba del cerro, él vive abajo. Así de fácil. Entonces me dijo de que era por una fiesta que se hace acá en el norte de Chile, y toda la cosa. Entonces estaba, pero estaban muy fuertes. No eran de estos típicos que cualquier idiota puede llegar y comprar, que todos sabemos. Es como de esos secretos a voces, que todos sabemos que los compran, de que son ilegales y toda la cuestión, pero para que alguien se ponga a alegar. Entonces me quedé un buen rato con ellos y me daba cosa, me daba miedo porque de verdad estaban muy cerca. Más encima se me ocurrió levantarme y mirar por el balcón y veo una de estas luces que son como tipo bengala cayendo una cerca de las ventanas del edificio y otra que estaba, que no dejaba, no se apagaba y estaba justo donde están los cables de la luz. Y yo dije, ¿por qué no se apaga? Apágate, apágate, apágate. Les juro, chicos, que antes de dejar de mirarla, todavía no se apagaba. Yo dejé de mirarla porque ya me estaba frustrando, me estaba dando mucho miedo. Pero de verdad no se apagaba esa maldita cosa. Entonces me dio muchísimo miedo. Yo dije, hoy día me muero. Pero por suerte creo que no pasó nada. Por suerte. ¿Cómo estamos en la cuarentena? No, lo de Antofa fue por San Lorenzo. Al menos acá estaban gritando ¡Viva la Tirana! Entonces, según yo, ¡oh! Es por la fiesta de la Tirana. ¿Qué cosas, no? ¿Qué me haces esto, pecha? Ahí va. Qué cagazo también y los cohetes. Ah, sí, claro, sí, hubieron unos pocos. Aquí acabaron de tirar cohetes y aún siguen. Jaja, la fiesta de la Tirana. Sí, esas linternas chinas provocan incendios y los culiados aún sabiéndolo los usan. Exacto. Sí, es una lata, pero eso en realidad yo creo que pasa en todos los países. Cabrón, me estoy frustrando un poco. Si me quieren tirar un poco de ayudita, sería genial. Porque acá en realidad nosotros, seamos claros, yo la razón por la que hago juegos, es porque me gustan las historias. Así que, para que vayan sabiendo. Llama al comodín de Joker. Pero no sé quién es el comodín. Por cierto, me toca hacerme la prueba del COVID mañana. Ay, mucha suerte. Yo quizás tuve el COVID en algún momento porque el tema que tengo yo es que cuando menstruo siempre se me bajan las defensas, sí o sí. O sea, yo tomo vitamina y toda la cosa, listo, no importa. Igual te voy a enfermar, culero. Entonces yo dije, ya bueno, pues me enfermé. Cagué. Y entonces yo agarré un resfrío súper fuerte, muy muy fuerte. Y capaz que era el COVID y ni me di cuenta, cosas de la vida. Ah, miren, lo hice. Ajá, cosas de la vida. Parece que me ayuda bastante. ¿Qué? ¿No era esta la luz? ¿Dónde puta está la luz, weón? Está la luz. Bueno, al menos tengo esto. Bueno, el de allá también está funcionando. Veamos a dónde lleva. ¡Uy! ¡Oh!